Aló, pues acá. Ya, okay. Bueno, queridos alumnos, ¿ustedes son de qué año? ¿De qué año? Cuarto, doctor. Ah, Cuarto cuarto. año. Ah, excelente. Están empezando la parte de clínicas, ¿verdad? Sí. Anteriormente hicieron ciencias básicas. ¿Ustedes también llevan el curso de semiología? Como curso. Ah, ok. Son cosas que no deben perderse, ¿no? Porque ya pues en estos tiempos lo que se llama los médicos residentes internos ya como todos los hospitales tienen bastantes exámenes, ya no examina mucho al paciente, nomás se van de frente a pedir exámenes. Lamentablemente hemos llegado a eso, pero bueno, no hay que perder el norte, ¿no? Porque la medicina es relacionarse con el paciente, esa es la verdadera línea que debemos continuar. Un ratito. Ah, se ha congelado. ¿Qué pasa? Ya. Nosotros en este capítulo vamos a ver hoy día todo lo que es la evaluación preoperatoria, postoperatoria de en lo concerniente a lo que es cirugía torácica, que es un poquito diferente a la preparación preoperatoria de lo que es cirugía cardíaca. Vamos a ir viendo. En lo que es la cirugía torácica, en lo que es la cirugía torácica, nosotros resolvemos problemas que se ocasionan tanto en la caja torácica, porque como ustedes saben, la caja torácica es una jaula que tiene las vértebras, las costillas, el esternón. Toda esta jaula torácica protege a los órganos nobles, como son el corazón, los pulmones, los grandes vasos. Esta jaula torácica, por lo tanto, es un área que de no tener un instrumental especializado sería muy difícil de operar. En esta primera diapositiva estamos viendo todas las estructuras que nosotros intervenimos, desde lo que es la pared torácica, las costillas. Acá pueden ver el pulmón derecho, pulmón izquierdo. A estas costillas también le decimos parrilla costal. Lo que estoy señalando sería la parrilla costal izquierda. En el lado derecho no tenemos esa parrilla costal izquierda porque está recortada. Y podemos observar en la parte central las estructuras que forman el mediastino. Mediastino es la parte central que está entre los dos pulmones, y por abajo está limitado por el diafragma. Y por arriba está el opérculo torácico. Entonces, nosotros en el mediastino tenemos los grandes vasos como la vena cava superior. Esta viene a ser una vena innominada derecha. Esta una vena innominada izquierda. Acá tenemos la arteria yugular. Y acá no, perdón, la vena yugular y acá tenemos la vena subclavia. Esto desemboca, todo este tronco venoso con la vena cava superior desemboca en la aurícula derecha. Y abajo nosotros podemos ver que atravesando el diafragma, aquí donde está el puntero, ven la vena cava inferior que también desemboca en la aurícula derecha. Y bueno, estas ya son estructuras relacionadas al corazón, pero acá podemos ver la salida de la raíz de aorta, porque así se llama cuando la aorta sale, se llama raíz de aorta, dando las estructuras arteriales, ¿no? El tronco arterial braquiocefálico. Y en el otro lado, en el lado izquierdo, está saliendo por separado la arteria carotida y la arteria subclavia, que no salen de un tronco, sino por lo general nacen por separado. Y en esta zona, esta es la raíz de aorta, de donde salen estos grandes vasos. A esta zona que da la curva se le conoce como Callao de la aorta, ¿no? Nuestra especialidad es muy bonita porque
Nosotros trabajamos con cosas peligrosas desde que entramos al primer año, ¿no? Porque en otras especialidades, como van a ir viendo ustedes cuando hagan su práctica de internado, que ustedes yo sé que lo van a hacer porque van a hacerlo presencial, para ese tiempo ya vamos a estar sin pandemia, van a darse cuenta que en las otras especialidades de cirugía, el cirujano está entrenado para, generalmente para huir de estos vasos grandes, pero nosotros es al revés. Desde el primer día le estamos dando puntos a los grandes vasos, al corazón, a los pulmones, ¿no? Es una especialidad muy bonita. Y en la parte privada también es rentable, de acuerdo a los grupos que usted deforme. Acá las estructuras de la caja torácica, un poquito más detallada, la va a traer una visión muy panorámica, tiene las costillas recortadas. Y acá pueden ver pulmón derecho y pulmón izquierdo, incluso por acá pueden ver las fisuras, una fisura aquí, otra acá. En el pulmón izquierdo solo hay una fisura, porque hay lóbulo superior y lóbulo inferior, pero en el pulmón derecho hay tres lóbulos, superior, medio e inferior, que acá no se nota bien. Y los pulmones están protegidos por una capa transparente, como una telita, como decimos antiguamente, como una telita de cebolla, que no se ve, pero que sí protege el pulmón para que no fugue el aire y para hacer intercambio también de electrolitos, de líquidos, etcétera. Esto se llama la pleura visceral, la que rodea el pulmón, que es la pleura visceral. Y toda esta estructura blanquecina que ven ustedes acá, nacarada, blanquecina, digámosles, entre blanco azulado, viene a ser la pleura parietal. Esta pleura parietal recubre. No está en contacto con el pulmón. Esto recubre la pared torácica y recubre el mediastino y recubre el diafragma. Esto viene a ser la pleura parietal. Pleura parietal. Y en el centro de los dos pulmones y entre las pleuras mediastínicas, que vendría a ser esta la pleura de mediastino, pleura de mediastino, ven uno de ustedes cubriendo el corazón una estructura fibrosa que se llama el pericardio. Este pericardio es una estructura fibrosa. Y aquí ven ustedes los vestigios del timo, ¿no? Este vendría a ser el timo, pero que ya está atrofiado prácticamente, vienen a ser vestigios grasos. Y repitiendo la estructura que aquí nos interesa, la vena cava superior, la vena yugular, esta viene a ser la vena subclavia. Y acá al fondo también se ve la tráquea, ¿no? Más o menos en la tráquea, que vamos a ver luego, cada dos anillos es 1 centímetro y más o menos son unos 20, entre 18 y 22 anillos que tiene una tráquea. Y por lo general, para una persona de 1,70 m, cada dos anillos es 1 centímetro. Muy bien. Y aquí encima de la tráquea podemos ver también la tiroides. Y avanzando un poquito más con esta, podemos ver acá el pulmón derecho que está dividido en tres partes, tanto el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Si ustedes observan bien, hay unas líneas que dividen el pulmón derecho, que viene a ser la fisura horizontal o la fisura menor, y esta viene a ser la fisura mayor o la fisura oblicua, que también le dicen. Y en el lado izquierdo hay solo dos lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Si ustedes observan atentamente, este lóbulo superior y medio se han unido y en el lado izquierdo forman uno solo, ¿no? Ok. Acá también las estructuras de los pulmones, una vista que nos permite ver las relaciones de los bronquios con los pulmones. O sea, ustedes vean acá, les dije que son de 18 a 22 anillos en la tráquea y más o menos la tráquea tiene unos 10 a 12 centímetros. Y donde termina la tráquea, podemos ver nosotros que hay como un calzoncillo, como un calzoncito, y a esta zona de la bifurcación le vamos a llamar carina. Esta vendría a ser la carina principal, carina, carina, carina. Y más acá abajo, si ustedes siguen el bronquio izquierdo, observan acá, entre este bronquio superior y este bronquio inferior hay otro como otro calzoncito, y acá más pequeñito habría otro. Esto vendría a ser, estas divisiones vendrían a ser carina. Lo que pasa es que esta es la carina principal, donde termina la tráquea y de bronquio derecho y bronquio izquierdo. Y esta carina viene a ser ya una carina secundaria. Y en cada división hay carinas. Entonces esta ya vendría a ser una carina terciaria. Pero no se olviden que la carina principal
es donde termina la tráquea. Y la carina secundaria es donde se originan los bronquios. Ya. Acá, repitiendo, pueden ustedes observar la fisura, el lóbulo superior con la fisura que vendría a ser una fisura horizontal y esta vendría a ser una fisura oblicua. Entonces, repitiendo, el pulmón derecho tiene tres lóbulos, superior, medio e inferior. Y cuando nosotros hablamos de lobectomía, significa que uno de estos tres lóbulos tiene que salir. O sea, puede ser una lobectomía superior derecha, lobectomía medio, lobectomía inferior, o a veces hay cirugías en que se hace bilobectomía, o sea, lobectomía inferior y media, por ejemplo. Y en el otro lado también se ven dos lóbulos, entonces acá también se puede hacer lobectomía. Lobectomía significa sacar todo este lóbulo, desconectando obviamente la arteria, vena y el bronquio, y suturando para que, por ejemplo, no haya fuga de sangre y tampoco no haya fuga aérea, ¿no? Entonces la lobectomía se entiende que es la exéresis quirúrgica de un lóbulo, ¿no? Un lóbulo, o en el lado derecho vendrían a ser dos lóbulos, pero si ustedes sacan todo el pulmón ya estaríamos hablando de una neumonectomía, neumonectomía. Entonces, lobectomía es retiro de un lóbulo o de dos lóbulos, que es en el lado derecho, por ejemplo, pero si retiran todo el pulmón es neumonectomía. Eso era una introducción anatómica, pero yendo ya a la parte práctica, para nosotros nos llegan pacientes pues referidos de todo lugar, ¿no? Ingresan los pacientes, nosotros tenemos por ejemplo 12 camas exclusivamente para cirugía torácica, y yo pensaba también que en otros, por ejemplo en España, fui mi amigo a rotar ahí, hay obviamente otros servicios mucho más grandes de cirugía torácica en Estados Unidos, pero en España los servicios también tienen una cantidad de camas parecida. Justo un amigo se fue para ahí, a un hospital altamente especializado, con la diferencia de que por la tecnología y por el tipo de contrato que tienen, ellos mueven más rápido sus camas, o sea, los pacientes circulan mucho más rápido. Entonces, si el paciente viene para ingresar el paciente a recibir tratamientos, evaluaciones, hospitalizaciones por cirugía de tórax, hay que preguntarse siempre por qué está viniendo este paciente, si es que el paciente viene por un diagnóstico o viene con fines terapéuticos. Viene por un diagnóstico, por ejemplo, cuando si es un paciente que tiene un derrame pleural, los derrames pleurales de inicio caen siempre donde el neumólogo. Un derrame pleural sin diagnóstico siempre, siempre va donde un neumólogo, o si no hay neumólogo en el hospital, va donde un médico internista, porque ese derrame pleural, por ejemplo, tiene que ser estudiado mediante toracocentesis, ver si es un exudado, si es un trasudado. Entonces, y tienen que hacerle varios exámenes, por ejemplo, su Papanicolaou para ver si es para ver si es una neoplasia. Le hacen cultivo para ver si es un empiema. Entonces, hay que ver por qué viene ese paciente. Los pacientes vienen ya sea por diagnóstico, porque estuvieron en otra especialidad. En otra especialidad y le hicieron todos los procedimientos y como no dieron, dicen, bueno, el derrame pleural le hemos hecho biopsia pleural, le hemos hecho toracocentesis, le hemos hecho ecografía y no sabemos qué es. Y nos envían a nosotros para que mediante la técnica quirúrgica, ya sea de una mini toracotomía o sea por una cirugía de videotoracoscopía, nosotros hagamos biopsias, exploremos la cavidad pleural con la cámara de video. Y al mismo tiempo vayamos tomando muestras de la pleura del pulmón, por ejemplo, ¿no? Este paciente ingresaría con fines diagnósticos. Y con fines terapéuticos, por ejemplo, entraría un paciente que ya tiene un diagnóstico, porque supongamos que fuese un paciente con un tumor, con un cáncer que ya está estadiado, que ya el neumólogo, el médico internista lo estudiaron, hicieron todos los exámenes y llegaron a la conclusión que es un cáncer, digamos, los cánceres, el estadio, son cuatro estadios hasta, como ya les va a recordar el doctor Palacios cuando haga cáncer, los primeros dos estadios son curables. El estadio 1A, el 1B, el 2A, el 2B, esos estadios son curables mediante cirugía. El único que cura un cáncer es la cirugía. La cirugía hasta el estadio 2. El estadio 3A puede ser curable, pero ya es un poco más dudoso. Pero los dos primeros estadios son
curables mediante cirugía. Entonces, si un paciente con cáncer viene, en un estadio 2 vendría con fines terapéuticos, ¿no? O también podría ser que venga con fines paliativos, ¿no? Porque a veces ingresan pacientes que tienen, por ejemplo, cáncer de colon, con metástasis al pulmón, entonces encuentran dos, tres, cuatro metástasis que pueden ser resecables. Y sí se ha demostrado que, por ejemplo, resecar las metástasis de cáncer de colon, por ejemplo, o de cáncer de tiroides, a los pacientes les alarga la sobrevida. Entonces, en ese caso sí vendría con fines no curativos, pero sí con fines paliativos, pero sí sería un fin terapéutico. Y nuestra historia clínica también es un poco más dirigida porque a ustedes, cuando empiezan a hacer las historias de medicina general, por lo general son mucho más amplias, son historias muy amplias, donde hacen pues casi toda la semiología, pero cuando ya es un paciente para especialidad, se toman en cuenta todos los aspectos de la historia clínica, pero bien orientada a la patología que tiene, ¿no? Pero que se llame Y lo que nos interesa es, aparte de la historia clínica, porque la historia clínica en sí, como ya les han dicho ustedes en su parte de semiología, les da el 80% del diagnóstico, tanto el interrogatorio como el examen físico, ahí tienen casi el 80% del diagnóstico, pero los exámenes auxiliares son importantes para precisar los detalles, ¿no? Por ejemplo, si un paciente, ustedes ven de que el paciente se va a operar, hay que pedirle pues un hemograma completo, glicemia, urea, creatinina, perfil hepático. Por ejemplo, si el paciente tiene la albúmina muy baja, hay que prepararlo en base a estos exámenes para subirle su albúmina siquiera más de 3 gramos para que haya una mejor cicatrización. Cuando hay duda diagnóstica, pero esto generalmente lo hacen en las áreas clínicas, les piden estos marcadores tumorales, que son el CIFER 21-1, CA19-9, por ejemplo, para cáncer de estómago, o este antígeno carcinoembrionario para ver si tiene cáncer de colon o si hay una metástasis de próstata, el PSA, etcétera, etcétera. Y aparte, lo que nos interesa para la evaluación preoperatoria es el perfil de coagulación, en donde las plaquetas para que entre una cirugía mayor tienen que ser mayores de 100.000. Y dentro de eso también está el tiempo de hipotrombina, en la cual hay una relación entre el tiempo de hipotrombina del laboratorio con el estándar. Entonces, lo ideal es que el INR esté entre 0,9 y 1,1. La radiografía de tórax, obviamente que todo paciente debería entrar mínimo con unos rayos X de tórax, salvo que sea pues para alguna intervención que hace de repente el dermatólogo por ahí, que tal vez no sea necesario, pero todas las cirugías de tórax siempre tienen que entrar con una radiografía de tórax, así sea una cirugía simple de tratamiento del sudor mediante videotoracoscopía. Dentro de la evaluación preoperatoria, para nosotros el examen es más importante es la tomografía de tórax con y sin contraste. ¿Cuándo hay que pedir contraste? Cuando, por ejemplo, hay problemas vasculares, malformaciones arteriovenosas, tumores, ahí se pide con contraste. ¿Y cuándo pedir sin contraste? Cuando son patología benigna, por ejemplo, un micetoma, de repente una biopsia para una duda de fibrosis pulmonar, ahí se pide sin contraste. Y la resonancia magnética nos permite precisar, por ejemplo, los problemas de tumores de origen nervioso, las evaluaciones de plexo braquial, los problemas vasculares. Les digo esto porque a veces por desconocimiento, y eso pasa mucho con los médicos incluso he visto de la especialidad en la cual algún familiar de ellos tiene algún problema, y lo primero que hacen es pedir una resonancia magnética nuclear, cuando la resonancia magnética nuclear te evalúa muy bien pues las malformaciones vasculares, tumores neurogénicos, te evalúa bien el plexo braquial, pero no es muy bueno para evaluar el parénquima pulmonar. En este caso sí, por ejemplo, la tomografía de tórax sí evalúa bien el parénquima pulmonar. Entonces, antes de pedir la resonancia deberían pedir una tomografía de tórax. Y también la ecografía, que en el tórax se ha vuelto muy importante en los últimos años porque sobre todo para evaluar los derrames pleurales, incluso los pequeños que están suspendidos, se hacen muy bien mediante una ecografía.
La espirometría, el examen en el cual se le hace soplar al paciente para medir sus volúmenes pulmonares, está más diseñada para evaluar problemas obstructivos como EPOC, por ejemplo, no, como el asma bronquial, y también en menor grado los problemas restrictivos como el EPOC, la fibrosis pulmonar, ¿no? Pero la espirometría es más para problemas obstructivos. Y nosotros en cirugía torácica, si nosotros tenemos el volumen expiratorio forzado al segundo mayor a 1.5 litros, de toda esa hoja que nos da el neumólogo de la valoración mediante espirometría, nosotros más nos fijamos en esto. O sea, toda esa hoja para un cirujano es que el BF1 sea mayor a 1.5 litros, significa que ese paciente va a tolerar una lobectomía. Y si es mayor a 2 litros, tolera incluso la neumonectomía. Claro que también podemos interpretar lo demás, ¿no? Pero esto es lo que nos interesa con fines de llevarlo a una cirugía. Si, por ejemplo, tuviese un BEF menor a 1.5 litros y queremos operarlo, entonces estos pacientes tienen que pasar ya por otras pruebas. Pasan por test de caminata, pasan, por ejemplo, por el DELCO. Si no tienen buenos valores, incluso van a terapia respiratoria para que de repente al 2 o 3 meses sus parámetros mejoren y nosotros podamos hacer la intervención quirúrgica. También en el agua y electrolitos la presión de CO2 no debe ser mayor a 45 y la saturación sería bueno que sea mayor a 95%. ¿Y cuándo transfundir sangre a un paciente? Para empezar, que en cirugía de tórax y en todas las cirugías, el anestesiólogo siempre te recibe para una cirugía electiva, siempre es exigencia de anestesiología que la hemoglobina esté por encima de 10. Si no está por encima de 10, entonces tienes que transfundirle sangre preoperatorio para que ese paciente pueda ser programado. Si es urgencia, sí te lo reciben, porque el banco, por lo menos en nuestro hospital, aún así que el paciente no tenga donante, le presta a condición de que con el tiempo devuelva. Pero sí se soluciona el problema. Y si, por ejemplo, no es tan urgente la cirugía, pues les da tiempo para consultar con el hematólogo, para que le mejoren la hemoglobina. ¿Cuándo se indica una transfusión de sangre? Cuando o, por ejemplo, si hay una anemia sintomática. No se olviden de que aproximadamente un paquete de glóbulos rojos concentrados aumenta la hemoglobina en 1 g/dl. Y también, de acuerdo al caso, se puede solicitar crío precipitado, plaquetas, plasma fresco congelado, etc., ¿no? Y estas son que una persona, por ejemplo, un solo dador puede dar, si es un solo dador, de 6 a 8 concentrados plaquetarios individuales. Pero cuando ustedes están en una emergencia y a veces se requieren plaquetas, entonces el anestesiólogo pide plaquetas al banco de sangre y el banco de sangre le da pues varias unidades de plaquetas de diferentes donantes, ¿ya? De diferentes donantes, y la dosis es de un concentrado por cada 10 kilos de peso. Ya estos datos son muy importantes, ¿no? Es importante saber que un concentrado aumenta las plaquetas en 5.000 aproximadamente. No se olviden de que los pacientes todos tengan su consentimiento informado y que este consentimiento informado debe ser amplio, informando sobre la técnica, el porcentaje de muerte, etcétera, de complicaciones. En nuestro hospital hay un formato estandarizado que solo nos trae problemas, porque es una hojita de consentimiento informado, pero cuando hay problemas el paciente con toda razón se queja de que no se le avisó. De tal manera que para las cirugías altamente complejas que hacemos nosotros en el hospital, que no son todas, digamos que son más o menos un 60%, nosotros por cada enfermedad hacemos un consentimiento informado, para cada patología, para no tener problemas, le informamos bien al paciente sobre las consecuencias que podría haber si se hace la cirugía, los riesgos, riesgo-beneficio, etc. Más o menos la mortalidad en neumonectomía va entre 3 al 5%. Esto se puede dar tanto durante la preanestesia, la cirugía y el posoperatorio. Y la morbilidad puede llegar incluso al 40%, pero ya esto de morbilidad se ha disminuido bastante. Y actualmente con las neumonectomías, este porcentaje yo diría que está cerca del 5%.
pero esta mortalidad sí se en todos los hospitales es más o menos del 3 al 5%. El riesgo quirúrgico hasta los 15 años en el hospital nuestro, y les digo eso porque varía en otros lugares, los realiza el pediatra, pero de 16 a 45 años el internista y a los mayores de 45 años lo hace el cardiólogo. Ahora último han estandarizado y eso varía también a la realidad, a las circunstancias del momento. Como ahora no hay mucho cardiólogo por la pandemia, entonces este edad la han subido. De 50 años para arriba lo hace el cardiólogo y de 50 años para abajo lo hace el médico internista. Se acabó. Y bueno, el pediatra siempre tiene su grupo etario, ¿no? También nosotros pedimos riesgo anestesiológico, que lo hace el módulo prequirúrgico, que es una forma que tiene el Seguro Social de hacer que las cirugías se demoren, porque yo en realidad, este MOPRI antes no existía, pero desde hace 5 años existe. Y eso hace que los pacientes estén deambulando mes tras mes, esperando su cirugía. Incluso se da la situación de que los anestesiólogos ni siquiera tienen la cantidad el número suficiente de profesionales para que hagan estos riesgos anestesiológicos. De tal manera que nosotros, la mayoría de nuestros pacientes no pasa por este módulo prequirúrgico, pasan de frente al servicio. Y por las buenas relaciones que tenemos con los anestesiólogos, logramos que ellos ahí en el piso ya los evalúen y no estén dando los pacientes la vuelta por los consultorios. Y el riesgo neumológico es importante en adultos mayores, a mayor de 60 años se le debe pedir riesgo neumológico, pero a los menores de 60 años también, por ejemplo, si son asmáticos, si tienen antecedentes de cirugía, si tienen otras morbilidades, también se les puede pedir riesgo neumológico. A todo paciente que se le va a sacar un lóbulo, un segmento pulmonar o una neumonectomía, independientemente de su edad, también tiene que pasar por riesgo neumológico. Y este es el manejo posoperatorio que hacemos, pero antes de esto, les quería hacer acá, por ejemplo, que los pacientes de cirugía cardíaca, los que se operan de corazón, esos no pasan por riesgo quirúrgico del cardiólogo, porque se supone que el corazón va a ser intervenido y ahí el riesgo quirúrgico es impredecible. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una novedad que en los pacientes de cirugía cardíaca, el riesgo quirúrgico no va. Va a todos los exámenes, pero ya el riesgo quirúrgico no, porque el corazón va a ser intervenido. Y en el postoperatorio, esto es lo principal que hacemos con los pacientes, ¿no? Darles NPO las primeras horas, calmar el dolor, prevenir la úlcera de estrés dando ya sea omeprazol o ranitidina intravenoso, darles su antibiótico profilaxia antes de la cirugía. Y en nuestro servicio le damos hasta 2 días después de la cirugía. Hacemos control de los drenes, al día siguiente los nebulizamos con suero fisiológico, fenoterol más suero fisiológico, control de diuresis. Como ustedes saben, la diuresis es una manera indirecta de medir el gasto cardíaco, de tal manera que siempre hay que tener un buen control de la diuresis. Y ya saben ustedes también que un adulto, lo mínimo que debe orinar en 24 horas es 400 centímetros cúbicos y que por debajo de esa cantidad se llama oliguria. Y hay que estar monitoreando constantemente las funciones vitales. Hay cosas que no cambian, ¿no? Por ejemplo, que si tienes un paciente, sacaste de sala un paciente y en la primera hora te sangra 500 centímetros cúbicos en primera hora, por ya regla ese paciente debe ir a sala de operaciones nuevamente a revisión de hemostasia. Si el cirujano no quiere llevarlo, se la está jugando. Y si también sangra 100 centímetros cúbicos por 4 horas consecutivas, también es indicador de revisión de hemostasia, ¿no? Salvo que el cirujano esté pendiente y diga voy a esperar 1 hora, 2 horas más, pero tampoco no hay que descuidarse. Muchas veces es mejor ser agresivo y solucionar ese problema. La telestasia es que luego de una cirugía pulmonar, el bronquio generalmente se tapa por moco o coágulos y hay una parte de un segmento pulmonar o de un lóbulo que no expande. Y en la radiografía se ve opaco, ¿no? Se ve una imagen radioopaca como si fuese una neumonía, pero con el antecedente de cirugía, si ustedes ven una opacidad en la radiografía de tórax, de hecho que al día siguiente si apareció esa imagen de opacidad, parecía la neumonía, no es neumonía, porque ninguna neumonía va a aparecer pues en menos de 24 horas, entonces sería una telestasia. Y en el postoperatorio también se pueden dar arritmias, disfunciones respiratorias, distrés.
Ahora último, nosotros operamos una cirugía muy difícil de un paciente de unos 60 años que tenía cáncer. Le hicimos bien la cirugía, lo único que el tiempo operatorio fue prolongado y también el paciente recibió como 8 paquetes de glóbulos rojos concentrados por la dificultad que tuvimos. No hubo accidentes, pero la cirugía transcurrió así. Hasta el tercer día, posoperatorio muy bueno. Cuarto día, el paciente presentó dificultad respiratoria progresiva, parecía un COVID. Quinto día, más dificultad respiratoria, le tomamos una tomografía y parecían imágenes de COVID, hicimos una prueba molecular, salió negativa, pero esas imágenes del COVID también se parecen a lo que se llama distrés respiratorio del adulto, que se llama pulmón de shock. Entonces, finalmente, descartado lo que es el COVID, el paciente terminó en la UCI y el pulmón de shock se lo llevó. Entonces, no hay que cantar victoria, siempre hay que estar alerta, alerta, y vigilando las complicaciones posoperatorias, porque muchas veces la misma cirugía es lo más fácil y lo más difícil es el posoperatorio. Gracias. Okay. Pueden hacer preguntas. Hola. Sí, doctor. Sí, pregúntenos nomás. Hola, doctor. Ahora último, usted había mencionado el pulmón de shock, ¿así se llama? Sí, se llama, antiguamente se llamaba pulmón de shock, pero ahora le dicen distrés respiratorio del adulto. También le dicen ARS, también en las siglas de inglés, pero es más conocido modernamente como distrés respiratorio del adulto, ¿no? Este pulmón de shock es de una etiología desconocida. Pero cuando hay una... ¿Por qué te digo eso? Porque se puede dar en pacientes que estén hospitalizados con otras enfermedades y súbitamente hacen compromiso bilateral de los pulmones, hacen imágenes severas en vidrio esmerilado, en crazy pavian, así casi como si fuese un COVID. Pero obviamente les hacen los exámenes, se parecen a las neumonías virales. Es muy raro que se dé esto, pero descartado a todas las causas infecciosas, se llega a este diagnóstico por descarte. En el contexto de una cirugía, que también se suele dar, se asume que es por el trauma de la cirugía, por las transfusiones que recibe, y eso orienta que, descartado las causas infecciosas, como en el caso que lo descartamos con pruebas moleculares, etcétera, hayamos llegado a la conclusión de que era un pulmón de shock. Y ese diagnóstico también fue confirmado por la UCI. Es un diagnóstico al cual se llega por descarte. Pero para nosotros, en lugar de decir distrés respiratorio del adulto, para acordarnos le decimos pulmón de shock porque es más fácil, ¿no? Con menos palabras decimos lo mismo. Gracias, doctor. Si hay alguna pregunta, si no, descansamos 5 minutos y hacemos otros temas. A ver un ratito. Doc, ¿en qué condiciones se indica una neumonectomía?
Doctor, no lo escuchamos.